Cosa linda que me decía. Mira. ¿Cómo que te decía? Me seguís diciendo, pero mira qué lindo lo que me dijiste en ese momento. Ay, qué lindo. Te estoy Mira toda la hablando. conversación. Pará. ¿Cómo que te decía? ¡Qué linda! Es por la convivencia que no nos decimos más esas cosas. Cállate, mentira, si nos las decimos. ¿Qué te hace la? ¿Se hace la que no dice cosas? Yo no Ay, me hago nada, digo, vos me todo decís qué mentira. lindas las cosas que nos No, decíamos. pero es que no puedo Lo creer que en estás una primera diciendo conversación vos. estemos diciendo. No puedo creer que en una primera conversación nos estemos diciendo estas cosas. No lo puedo creer. ¿Por qué? Pues es increíble. Hola, yo soy Sofi. Yo soy Valen. ¡Dale! Hoy vamos a seguir leyendo porque vos lo pediste, porque llegaron a los likes. Vamos a seguir leyendo nuestros mensajes privados de Facebook. ¿Por qué suspiras? ¿Por qué Tenés que explicar. suspiras? No, espera, espera, porque mi amor lo explica todo mal. ¿Te puedo decir el título del video? Chau. Hizo todo mal. ¡Mi amor! Es así. Hoy vamos a hacer la segunda parte del reaccionando a nuestros primeros mensajes. Bueno, ¿y qué dije yo? Porque no, porque vos ya entendés. Escúchame, mi amor. ¡Protesto! ¿Te puedo decir ¡Déjame algo? los comentarios! Esto es una protesta digna. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? No saben los mensajes que hay. Recién los estuve buscando para llegar. Y yo la grababa. Y mientras iba pasando, o sea, no lo puedo creer. No puedo creer lo que nos escribimos en la primera conversación. Así que. Y yo ya le dije por habíamos qué. quedado hasta que nos pasamos los números de teléfono. Ok. ¿Recordás bien? Bueno, no. Y si no nos recordamos, dejo acá una tarjetita para que vayan a verlo. Exacto. Bueno, pero antes, suscríbete al canal porque estamos en un camino para llegar a 200.000 antes y de si fin de ya año. Llegamos, si estás viendo este video, bueno, no sabes las fiestas que hacemos cada 50.000 suscriptores. Así que suscríbete igual, porque Exacto. a medida que pasan los 50.000 suscriptores, nosotras hacemos fiestas que se superan cada vez. 50.000. Sí. Cada vez. Sí, sí, así sí, que sí, bueno, sí. prende la campanita, así te avisa cada vez que subimos un video, que es bastante seguido. Pero así pará, que. no es solo prender la campanita, activa tus notificaciones Eso. en el celular, porque a veces uno se entiende, por ahí tenés un montón de otros youtubers que seguís y decís, no, no. suben un montón, listo. Bueno, entonces estate pendiente. Pero si no, prendete la campanita que te avise y te notifique en tu celular, ¿sí? Exacto. Y aparte a nosotros nos ayuda un montón. Sí. Y los likes también. Exacto. Y los comentarios también. Y compartirlo también. Sí, todo es un montonazo. También te puedes hacer miembro del canal, puedes unirte. Te vamos a ir explicando cómo a medida que vayan pasando los videos. Pero si vos. Para las membresías que se hagan miembros. Hoy estamos por eso. Perdón. Puedes hacerte miembro, como dijo Valen. Y en la membresía hay tres tipos de membresías y hay diferentes gadgets, hay diferentes cositas. Sorpresitas que va teniendo cada membresía. Exacto. El contenido siempre va a ser gratuito, pero bueno, la membresía nos ayuda un montón a seguir invirtiendo en el canal, en el contenido, en un montón de cosas que, bueno, hace que nosotros podamos dedicarnos a esto. Y hace que el canal siga creciendo. Y hace que el canal siga creciendo. Exacto. Bueno, ¿algo más, mi amor? Sí, pero bueno, me voy a ir acordando después. Exacto. Vamos por lo que nos compete hoy, que es los mensajes terribles. Habíamos llegado hasta que nos pasamos los números de teléfono. Si no vieron el primer video, se los dejamos aquí. Mi amor, ¿dónde se los dejamos? ¿Acá? Ya lo dije antes. Tic, tic, tic. De nuevo, por las dudas, por las dudas, por si no lo dijimos. Otra tarjetita repitiendo. Eso, va. Bueno, yo arranco acá. Ella me da su número de teléfono. Yo pongo, ¿te dormiste ahí? Sí, mal, encima iPhone 4. No sé por qué es estúpida. Tranquila. Ahí me pasaste tu teléfono. Agregame cuando lo recuperes, le puse. No, vos. Ja, 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 ja. Agregame vos. Y escribime. Ja, ja. Ah, na. Sa. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Invítame formal, boluda. Así no. Ok. ¿Yo? Ja, ja, ja. Ok. Cita formal whatsappiana. Claro, soy nueva en esto. Entendeme. ¿Cómo? Ja, 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 ja. Soy nueva en esto, entendeme. ¿Qué te hace? Sos una chamullera. Soy nueva en esto, entendeme. Muy chamu, muy chamu. Chamullera, marca pistola, dale. ¿Cómo nueva? ¿What? Le puse yo. Y le puse un bichito así que no entendía nada. Otra historia larga. Oh, God. Caja, ¿tenés tiempo? Miren el emoticón que le puse. Estuve siempre con hombres, con algunas mujeres en el medio. Hasta que me enamoré de verdad de una mujer y entendí qué quiero. Jajaja. Mira, yo también. ¿En serio? Solo que la última me duró 4 años y medio y convivencia. Jajaja. Qué pesada con el jajaja. Fuiste por todo, me encantó. Y bueno, es así. Es que sí, estuve con muchos tipos, pero no sé. No me enamoro. A mí me pasa igual. Tengo que leer esto que puse. Así arranca. O sea, miren cómo. ¿Quién se lo hice a propósito. ¿Quién llevó de nivel esta conversación? Siempre yo. Además, la cama con una mina es. Uff. Uff, es la palabra y no hace justicia.
El tema sería ese. Estoy como comenzando en este camino loco. ¿En este camino loco tiró? ¿En este camino loco? ¡Ah, no! Me hacías la no torta, ay, me amo. Sí, te hacías la no ay, torta. O sea que cero de mostrarte in public, en público. Yo empecé hace un año. ¿Qué? ¿Ven? ¿Por qué hicimos este canal? ¿Ahí se exacto dan cuenta? ¿Qué sé yo? No me preocupa mucho eso. Me chupa un huevo mientras la señorita sea una dama y me adore. Ja, 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 ja. ¿Qué es una dama? No sé. ¿Qué mierda dije acá? Estoy re loca. ¿Qué quise decir? No, ni yo entiendo. Sofía de hace 5 años, 6 años atrás. ¿What? ¿Qué le pasó a Sofía de hace 6 años? No. Me chupa un huevo. Si una dama como que se comporte, sea buena persona, supongo. Bueno. Que se comporte bien, que no sea mala persona, que no me cague, que me trate mal y eso. Okay. Que me trate mal. ¿Te diste que te trate mal? Que no me trate mal. No, porque venía con... Mientras no me cague, que me trate mal, porque venía mencionando... Okay. ¡Basta! Ja, 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 le pongo. Te sale natural, además, qué sé yo. Atrae ay, dos minas, puse. Dios mío, mi cabecita patriarcal vomito. Cómo uno se va deconstruyendo, es terrible, pero bueno. Encontrándome, sí, es que estoy en un momento de liberación generalizada. Y yo le puse, dije, esta es tortopada, mi cabecita. Dije, qué miedo, ja, 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 ja. Encontrándome, sí, boluda, teneme miedo, ja, ja. ¿Vieron? Me estoy encontrando, le pongo. ¿Vieron? Ahí reculó. Por eso yo no entré el corazón de una. No, no quiero miedo, le dije y yo. Y respetándome el placer. Quiero pasarla bien. Te jodo. Ya sé. ¿Cuándo cumplís? Yo tampoco quiero miedo. 31 de enero, ¿vos? 22 de agosto. Border leonina, me voy a morir. ¿Sí? Y yo pongo jaja. Te vas a morir y revivir. Jajaja. Ja, ja. En esta soy yo la que pone mucho jaja. Ja. Sí, soy intensa. Es una de mis cosas. Acuariana yo. Puesto positivo es genial. Puesto negativo, baja. Exacto, depende cómo lo uses. Exacto. Igual. Pero soy noble. Ahí entra a jugar el ego. Ya me conocerás. ¡Ay! Yo aún no recibí una invitación formal. Es que cuando digo que soy leonina, hay prejuicio. ¡Es justicia! Es que no tengo batería, baby. Te la hago por acá. Mi amor. Te la hago por acá. Me re calienta leer esto. Perdón, Sofi, se hacen la fama solos, me puse. Valentina Gottfried, ¿querés salir conmigo mañana después de la radio a cenar por algún punto en común? ¡Mala! ¿Por qué me decís eso? Claro, Sofía, Leonina, Elliot, comamos. Y le puse una carita con lengua. Ja, no, no, cenamos, yo ceno. Ja, 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 ja. Yo también, la palabra... ¡Te tiré todo ahí! La palabra comer no fue la adecuada, ¿no? Bueno, cenemos. Y le pongo un gatito DJ. Y le puse, ¿esa soy yo? ¿Me estás insinuando que soy un gatito DJ? Sí, adivinaste. Ja, 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 ja. 10 puntos para mí. Y bueno, muchas risas, muchos emoticones, emoticones. Soy acuariana y vos leonina. Esto puede ser un quilombo. Ja, ja. Ah, ¿sí? Contame un poco más. Nunca estuve con una acuariana. Vos sos fuego y yo soy aire. Sí. Mi ex era Géminis. Juana Leonina. Ja, ja, ja. ¿Sí? Y le puse tipo un... La anterior... Cachufla. Tauro, tierra. Lindos signos. Tauro y Géminis. ¿Querés sus números? Ja, 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 ja. Por favor, te digo que no quiero quilombo si vos me querés mandar dos. Ja, 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 ja. ¿Qué querés? ¿Qué querés? A ver. Quiero paz. Escuchen esto. Esto porque fue... A mí me explotó la cabeza y dije, me caso con esta chica. Acá. No, mentira. Quiero paz. Que fluya. Mujer divino, disfrutar, reírme mucho, estar tranquila en la cama mirando una película, buenas charlas, eso quiero. Y yo le puse... ¡Presente! Digo... ¡Claro, sí, totalmente! Valentina, me pones nerviosa, me encanta en mayúscula. Me encanta que digas lo que pensás. Uy, sí, es un tema. Y me encanta que te encante estar nerviosa, no es un tema, es parte de quién sos. Linda. Aceptalo y ya, quien te quiera te va a querer con eso, y el que no, mejor lejos. Miren cómo yo ya estaba. Yo le puse... Sí, es así. ¿Te costó mostrarte en público? Un poco, pero repito, si estás a full fluye y cuando te querés dar cuenta estás apretando divinamente o de la mano. Claro, ¿tu familia qué onda? Perfecto, me aman y aman a quien me ama y me haga feliz. Qué lindo lo que decís. Es así. ¿Y vos cómo sabías que era tortina? Porque te puse un corazón en Tinder, jajaja. Ja, ja. Últimamente no me escondo, jajaja, ja, ja, me muero. Te maté con esa. Vi en Tinder y yo te di like o no te vi. O seguro me pasaste de largo y me quise matar. Me pasaste de largo. Ay, me lo volví a bajar hace 3 horas. Tremendo cuando pasas el dedo. Bueno, bórralo, ya me encontraste. Ahí me morí. Cuando escribió eso, que borré me el morí, Tinder. Me morí de amor que borré el Tinder. Yo vi que teníamos 1000 amigos en común. ¿Vos decís? Shh.
Sí. No me digas que no fui vivísima. Muy igual, sin saber, leí eso, no sé cómo terminé en tu muro. Claro, rarísimo. Esas cosas. Y ahí me diste un corazón para hablarte. Muy bien. Igual dudaba. ¿De qué? ¿De quién te había roto el cuore? O más bien, ¿quién te echó freno de mano? Jajaja. Porque no te definí, te hablé de encuentros, de personas. Exacto. Sí, claro. Y me tiraste una edad que dije, es tipo. Cuando me preguntaste el nombre dije, claro. Qué viva es. Esa pregunta me cagó. Por eso la hice, muy valiente, muy bien. Fui por todo. Muy bien. Me podía pasar que me digas, a mí me rompió el corazón, Roberto. ¿Ves? Ponele y yo quedaba en offside. ¿Ves que el que arriesga gana? Casi te hago la joda, pero dije, no, pobre. Jaja, pobre. Se lo hice a otra. Hija de p***. I'm a bitch. A mí no me asustás, Elliot. Y le pongo estos emoticones de risa y eso. Yo te duplicaba la apuesta. ¿Ah, sí? Claro. How? Te decía Juana y Fernando, ponele. Estábamos en una relación de tres o algo así. Ja, 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 yegua, salía corriendo. Bueno, basta, basta, basta. Porque eso se pone cada vez más kenchi. Acá kenchi, viene más algo kenchi. Que, ¿sabes qué? Vamos a guardar para un próximo. Vamos a guardar para un próximo. Sí, sí, porque se viene una parte que ella me puso a prueba. Yo quiero decirles que me estaba poniendo a prueba de mentira, verdad, verdad, mentira. Ojo. ¡Ojo! Say no more. Chao.